La tarde del viernes el huracán Patricia tocó tierras mexicanas, afectando a los estados del sureste del país con fuertes lluvias y vientos, causando daños menores a los esperados. Ante la llegada del huracán considerado el más poderoso de la historia, la Secretaría de Gobernación mexicana declaró estado de emergencia extraordinaria en varias localidades de los estados como Colima, Nayarit y Jalisco. Para la mañana de este sábado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Patricia degradó a tormenta tropical. Jalisco fue el estado más afectado tras el paso de Patricia. En este lugar, más de 15.000 turistas fueron evacuados de los hoteles ubicados en Puerto Vallarta. Los vientos alcanzaron hasta 325 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles y espectaculares, así como daños en viviendas. Las intensas lluvias dejaron inundaciones en las principales calles de la entidad y cortes en el servicio de energía. Eléctrica. En Michoacán, el huracán provocó el deslizamiento de tierras en el municipio de Caguayana, provocando la suspensión de la comunicación de Colima con el puerto de Lázaro Cárdenas. En Colima se registraron caídas de árboles e inundaciones en varias regiones. Alrededor de 12.500 hectáreas agrícolas fueron afectadas por el huracán Patricia. Así lo informó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que a mediodía del sábado, los aeropuertos de Puerto Vallarta, Manzanillo, Tepic ya estaban operando normalmente, pese a haber sufrido algunos encharcamientos. Tras realizar un recorrido en las regiones más afectadas y declarar saldo blanco, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, levantó la alerta emitida por la llegada del huracán Patricia.